largo y el perro se llama Chacón. ¿Cómo ha llegado Chacón hasta esta semifinal? Pues muy bien, muy duro, muy fuerte y con muchas ilusiones venimos. ¿En qué carrera o en qué fase habéis visto un poco, habéis temido un poco que no pasase? ¿Cuál ha sido la más complicada? No he visto ninguna complicada. ¿Ninguna complicada? No, para el perro no he visto hasta ahora, como no le pase algo, hasta ahora no. Siempre ha podido con las liebres, siempre ha podido. ¿En qué cortos ha corrido? Pues corrió en Serranillo, del Valle, corrió en Torre de Alameda y en Pinto, y hoy en Pinto. ¿Cuál ha sido la carrera más larga que ha hecho? ¿En minutos la recordáis? La del otro día. La del otro día aquí en Pinto. ¿En Pinto? 3.40. Sí. 3.40. Fue dura y se le vio fuerte. Sí, el perro recuperó enseguida, todo bien. Vale. ¿Y ahora mismo cómo viene el perro? ¿Está bien? ¿Está fuerte? Ahí... El perro está pues como todos los días. Bueno, está para ganar el campeonato. Vamos a intentarlo, con esa ilusión venimos. Muy bien, pues que haya mucha suerte y nos vamos en el campo. Venga, vale. Nave carnero. Nave carnero. ¿Con qué galgo o perro vais a...? Venimos con una perra que se llama Mini. Mini. ¿Cómo ha llegado Mini hasta aquí? Bueno, pues en la primera eliminatoria en previas tuvimos suerte y nos tocó exento. La primera fase, que fue octavos, corrimos en Serranillos con un perro de Galgos La Barata. Y bueno, fue fácil, un minutito 19, tuvimos suerte y pasamos de ronda. La siguiente eliminatoria corrimos aquí en Pinto, en el mismo que vamos a correr hoy. Y bueno, tuvimos que correr 3 liebres, una de ellas nula y 2 puntos que ganó la perra. Entonces ahora, bueno, a enfrentarnos a la semifinal. Vale, ¿cuál es la fase más complicada, lo que habéis pensado que no pasaba? Bueno, pues en un principio las fases en las que hemos corrido creo que no hemos tenido mayores problemas, pero sí que es cierto que en cuartos tuvimos que correr la eliminatoria un poquito más dura, ya que empezamos a 2 puntos, un poquito más complicada. Tampoco lo vimos muy difícil, pero esto es día a día y vamos a ver si podemos pasar hoy. ¿Y cómo veis físicamente a la perra? Bien, está bien. ¿Está para ganar hoy? Vamos a intentarlo, a eso venimos. ¿Y el equipo cómo está? ¿Está para ganar hoy? ¡A tope! ¡A tope! A tope la noche buena. A tope, muy bien, pues que tengáis mucha suerte. Muchas gracias. Gracias. Sí, pero más para allá. día que voy perdiendo la razón de seguir viviendo cuando tú no estás. Sueño por la noche con volverte a ver, ay, una vez más. Siento cada día que voy perdiendo la razón de seguir viviendo cuando tú no estás. Sueño por la noche con volverte a ver, ay, una vez más.